Este gesto de adhesión y de respaldo a su administración significa también el compromiso con el plan de desarrollo que aprobamos este año. Y para hacerlo realidad, hemos aprobado el presupuesto más alto de la historia reciente del departamento. Ha sido de interés prioritario para usted las vías del departamento, la salud, la red hospitalaria, la recreación, los escenarios deportivos, el acueducto metropolitano de Cúcuta, el mejoramiento de los acueductos en los diferentes municipios del norte de Santander, la mujer, la primera infancia, la tercera edad y todos los santandereanos. El importante foro por la paz de Colombia que se llevó a cabo el pasado 6 de mayo en nuestra ciudad, con la presencia del señor presidente Santos, de su ministro del Interior, coterráneo Juan Fernando Cristo, y otros altos funcionarios del gobierno nacional, 6 ministros más vinieron, no hubiera sido posible sin su decidido respaldo. Aquí nació el apoyo de los dirigentes de la provincia colombiana, los diputados y los concejales, al proceso de paz que se discutía desde tiempo atrás en La Habana. Y salimos todos convencidos de este extraordinario acuerdo que llevaría el país al anhelado puerto de la paz. Con la gestión que usted, señor gobernador, con los congresistas del departamento realizan ante el gobierno colombiano, el norte de Santander en 3 años será mejor. Al doctor William Villamizar, al gobernador, quiero decirles a todos que vamos a continuar con la política de gestión de riesgo de desastres. Con el doctor Edgar arrancamos un proceso, con él estamos continuando para que esto tenga una Secretaría General de Gestión de Riesgo, y mi anhelo, doctor William, es que en lo que falta a mí de este periodo, que ya está terminando, esto termina por ahí en año largo, que es lo que le falta al presidente Santos, yo quiero que cumplamos el sueño en hacer que el norte de Santander sea un departamento ejemplar en el tema de la gestión de riesgo a nivel nacional. Termino ofreciéndole al señor gobernador un mensaje de condolencia, de admiración, porque ha tenido que pasar una situación que los que lo hemos vivido sabemos, pero con mucho energía, con mucha fuerza lo hemos visto y no ha dejado la responsabilidad del departamento. Eso es de admirar. Y yo pienso que eso habla por sí solo del cariño que la gente le tiene a usted acá en el norte de Santander y por fuera del norte de Santander, porque es un gobernador muy reconocido. Y desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año lleno de desarrollo, de energía y en paz. Muchísimas gracias. Con eso se cierra un trabajo en el año 2016, en donde fueron aprobadas cerca de 32 ordenanzas que merecieron un gran estudio, un gran debate, y que finalmente permiten dar herramientas para poder lograr mejorar la calidad de vida de los norte santandereanos y orientar el departamento hacia la productividad. Destacar también la ordenanza que dio la autorización para que la gobernación, en unión con los municipios del área metropolitana, Los Patios y Villa Rosario y Cúcuta, pueda avanzar en una solución definitiva para el tema del acueducto metropolitano. Hemos trabajado por la paz y nos sentimos con mucha alegría de poder recibir especialmente esta exaltación que hacen ustedes en el día de hoy. En otro capítulo quiero felicitar a las alcaldesas que han recibido hoy el reconocimiento de la Asamblea, a la concejal, la doctora Nelly Patricia Santa Fe, al teniente, a la Defensa Civil, al joven que quedó campeón en lectura, también al doctor Edgar Díaz, que hizo un gran trabajo en la gobernación y que de ella se apuesta al servicio de la comunidad. Resaltar el trabajo de IFI Norte y también de las demás personas que han sido homenajeadas en el día de hoy.
De esta manera, damos por clausurado el periodo de sesiones extraordinarias de la Honorable Asamblea del Departamento. Un abrazo especial a todos. Un balance muy positivo, más de 30 ordenanzas aprobadas en el transcurso del año, estudiadas, debatidas, que permiten efectivamente mejorar la calidad de vida de los nortesantandereanos y poder tener herramientas para aplicar el plan de desarrollo Un Norte Productivo para Todos. Dentro de ellas se destaca la del acueducto metropolitano, que nos dará la forma para poder estructurar un proceso tendiente a avanzar en sacar adelante todas las posibilidades de servicios para nuestra región. De la misma manera, debemos resaltar el plan de desarrollo que le da una oportunidad importante a todos los nortesantandereanos. Bueno, hoy gratamente acá en mi tierra, en mi departamento, recibo doblemente o triple reconocimiento a la labor que hago como funcionario público, como ciudadano de este país, y eso pues me llena de orgullo. En este salón tan emblemático que es la de la Asamblea, recibo la condecoración de General Francisco Pablo Santander por parte de la Asamblea, igual con el mismo nombre en grado especial de la Gobernación del Norte de Santander. Yo lo recibo con cariño, con alegría, en un momento tan importante para el país que nunca se nos olvidará, como es hoy el día en que el señor Presidente de la República recibió el Premio Nobel de la Paz, y eso pues hace que bajo ese escenario lo que pueda decirles es que todo lo que se hace por el departamento y por la nación es un compromiso para que el país sea menos vulnerable, para que las comunidades sean más resilientes y haciendo la tarea que el Presidente de la República siempre nos impone en gestión de riesgo. Estará puesto al servicio a partir de febrero del año entrante. Ya están terminadas las obras físicas, ya están, estamos haciendo las instalaciones administrativas, va a funcionar el Consejo Departamental, el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, va a haber espacio para tener una sala de crisis, para tener bodegas, para tener un helipuerto, para tener espacios para que los organismos de socorro practiquen, utilicen todas las estrategias para atender cualquier situación, y además va a estar el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, o sea, un centro que en materia de frontera no lo tiene ningún país en la región. Va a ser el mejor que tenemos de una red de centros que tenemos a nivel nacional, que se complementa y que es resultado de un compromiso que adquirimos con la Alcaldía de Cúcuta, con la Gobernación y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.